¿Qué pasa, freaks? O que está desa pique este escoitar é a conversa telefónica que tivemos coa avoa de Diana Peñalver para preparar o noso último vídeo dedicado a Peter Jackson. A verdade é que esta conversa foi a título documental, por iso carece de certos formalismos canónicos da entrevista como pode ser unha presentación en condicións. No entanto, consideramos que unha entrevista do máis interesante chea de curiosidades e anécdotas que non teñen desperdicio ningún e que farán as delicias dos freaks máis acérrimos. Así que, imos aló coa boa de Diana. Me gustaría empezar un pouco desde o principio de como llegaste tú aquí. Vamos a ver, Peter Jackson presenta Bad Taste en Cannes. Allí hace migas con Fernando, con quien tú habías trabajado, ¿verdad? El año de las luces. Trueba, que yo acababa de hacer una película, sí. Y el productor y Andrés Vicente Gómez fueron los dos para allá. Fueron allí. ¿Pero ellos se conocieron allí o allí estrecharon lazos especialmente? Es una duda que tengo. No lo conocían. Vieron la película y, como tú dices, fliparon en colores. Vieron la película de Bad Taste y le encantó porque es una película muy especial, claro. Claro, a mí la verdad me alucina que dos personas con un cine aparentemente tan diferente se hayan llevado tan bien, ¿sabes? O sea, que es fantástico, por supuesto, pero me llamó mucho la atención. En todo caso, él hizo migas con Fernando Trueba y de repente Fernando funcionó de puente entre Peter y tú. ¿Cómo fue eso exactamente? Bueno, pues porque le propusieron trabajar en algo juntos. Andrés Vicente Gómez y Fernando Trueba, Peter Jackson, y él estaba trabajando en este guión de Brain Dead. Entonces dijeron, ah, pues mira, pues la chica puede ser española, una latina. Y entonces le enseñaron películas españolas donde se vieran pues chicas de como de veintipocos años que en esa época pues estábamos trabajando. Y entonces, pues yo qué sé, pues les enseñaron muchísimas películas. Y entonces yo en esta película no tenía papel protagonista, pero sí tenía un papel muy pequeño que a él le gustó mucho. Y entonces muy gracioso porque le dijeron, de Fernando le dijo, pero es que Diana no sabe nada de inglés. Y verdaderamente yo no sabía nada de inglés. Y entonces ya se olvidó un poco de mí y ya está. Pero debió calarle el personaje mío en el Año de las Luces porque verdaderamente era un personaje muy entrañable con la escena del burro y todo eso. Y antes de irse, después de ver a muchas películas y muchas compañeras, dijo, bueno, es que aunque no sepa nada de inglés, me gustaría conocer a esa actriz. Y entonces, claro, fue la palabra mágica, porque llamaron a mi representante, que en esa época era Alcira García Maroto, una que tiene mucho prestigio y es muy famosa aquí en Madrid, en toda España. Y entonces Alcira le dijo, no está aquí porque está en Londres aprendiendo inglés justamente. Y entonces él dijo, ah, pues si está en Londres, algo de inglés habrá. Y efectivamente dice, pues que me llame, que yo la semana que viene me voy para allá. Y claro, fue como un cúmulo de cosas de estar en el momento justo en el sitio justo, ¿no? Caray. Entonces, a la semana siguiente, mi representante, mi agente, se pone en contacto conmigo. Yo me muero de miedo porque, claro, verdaderamente yo no sabía nada de inglés, pero me puse las pilas y en un mes pasé de no saber nada a saber mucho. Vale, o sea, tú... Y en eso sí. Perdona que te interrumpa, o sea, tú te pusiste las pilas con el inglés un poco teniendo de acicate la oportunidad de trabajar con él, o la lástima, o el miedo a no trabajar con él. Fue una casualidad. Fue una casualidad eso, que tú llevas estudiando inglés toda la vida en el instituto, en el colegio, y entonces, pues, no sé, como también trabajaba mucho en esa época y tenía dinero y hacía un montón de papeles, pues en un impasse entre un rodaje y otro, pues un mes y medio me organicé todo para irme allí con una familia inglesa, estaba en dos academias, tenía 6 horas de clase al día, como que dije, a tope. Y verdaderamente ya te digo que pasé de no saber nada a defenderme, porque después de todo nos hicimos muy amigos sin él saber absolutamente nada de español y yo sabiendo un poquito de inglés, ¿no? Estábamos siempre con el diccionario buscando palabras, pero había como una disposición muy buena porque, bueno, te sigo contando, ¿no? Sí, por favor. Cuenta. Sino que entonces Alcira me llama, me dice que este hombre quiere verme y, claro, yo me siento muy halagada porque es un director de Nueva Zelanda que ni siquiera sabía
dónde estaba en el mapa, y que dice que ha visto mi trabajo y le gustó mucho y quiere conocerme. Claro, eso para una actriz que viene de Sevilla, Madrid, pues es como muy, muy halagador, claro, porque te dice, ostras, qué fuerte el lenguaje de la interpretación, ¿no? Que puede unir a dos personas con una cultura tan diferente, ¿no? Y de verdad no somos tan diferentes, pero bueno. Bueno, y de aquella, por ejemplo, esto es una curiosidad que tengo, ¿no? Claro, hoy en día la gente pues ya tiene eso, ¿no? La imagen del Peter Jackson de las superproducciones, de las adaptaciones. Sí. Él de aquella, ¿cómo era a nivel mediático? ¿O qué impresión crees tú que tenía alrededor de su figura o la fama que podía generar, ¿no? Obviamente, bueno, era por supuesto increíble ir allí, pero ya tenía ese cierto nombre o... No, para nada, bueno, es que pasan tres años de la cita nuestra en Londres, luego me hacen la prueba aquí en Madrid y luego pasan dos años que se olvida el proyecto, pero bueno, no adelantemos cosas. Entonces, nos conocemos en Londres y él no es nadie, es decir, él ha hecho una película, una gamberrada, con él y sus amigos, que él hace dos personajes porque no tiene más amigos y hay seis personajes en la película y él tiene que hacer dos. Y entonces me enseña allí en Londres. Yo creo que ya ha hecho Meet the Feebles, porque Meet the Feebles también me lo enseña allí. Es decir, que él ha hecho Bad Taste y Meet the Feebles. Ajá. Entonces él me lo enseña y él no es... Él como que tenía... Era muy teatral, es decir, él hacía muchas gamberradas cuando iba al Festival de Cannes y todo eso para que la gente le conociera, cosa que por supuesto ahora ya no le hace falta, pero antes armaba allí unos mítines y unos pollos, de se disfrazaba, se ponía maquillaje, se ponía de zombie, decía, era un espectáculo verle. Qué bueno. Entonces, él entonces le parece que yo le gusto, pero me dice, yo no soy nadie en Nueva Zelanda, así que yo ahora mismo no decido nada, porque no soy nadie. Si yo decidiera ya te elegiría, pero como no soy nadie no puedo decirte nada. Entonces luego se suspende el proyecto, ya no se va a hacer, yo sigo con mi vida. Yo sigo trabajando aquí en Madrid, hago la serie de las chicas de hoy en día. Efectivamente. Y como vamos a rodar a Nueva York, se me ocurre el escribirle, porque en esa época ni siquiera había móviles, o no teníamos móviles. Sí había, pero yo no tenía. Le mando una carta por correo postal, ¿no? Y le digo que voy a estar en Nueva York por si él está allí, porque tú sabes, pasa un poco como en Canarias, ¿no? La gente de Nueva Zelanda siempre una vez al año viajan a Inglaterra, viajan a Europa o América, ¿no? Y entonces le pregunté si iba a estar en la fecha que yo iba a estar, si iba a estar allí en Nueva York. Y me dijo, no voy a estar en Nueva York, pero he retomado el tema de la película de Brain Dead. Ahora ya sí soy famoso, sí tengo poder aquí en Nueva Zelanda, en Wellington, y te ofrezco el papel si puedes hacerlo. Y otra vez da la casualidad, porque a veces te salen proyectos muy bonitos, pero no puedes hacerlo porque te has comprometido con otra cosa, porque... Y entonces, pues, justo terminé la chica de hoy en día y preparé el personaje para Nueva Zelanda, para Wellington. Así que, bueno, un cúmulo de buena suerte, que en esa época no sabía que era un cúmulo de buena suerte, lo sé ahora, que al cabo de los años me veía normal, pero también es normal trabajar todo lo que yo trabajaba en vida. Normal me parece ahora, que soy una de las del 90% de actores que tienen un trabajo continuado. Sí, además, pero tú has estado haciendo teatro, ¿verdad? Mucho también, porque sí, he visto por ahí. Bueno, yo empecé en teatro, en mi cuna de la profesión es el Grupo Tiempo de Sevilla, que con 16 años estuvimos de gira, de 16 años yo, después había más miembros que eran más mayores, y estuvimos de gira por Sudamérica con la casa de Bernarda Alba, luego hicimos el ¿cómo se llama? De Valle Inclán, hoy me suena lo del año de las luces, pero no. ¿Luces de Bohemia será? ¿Quizás? Luces de Bohemia, sí, perdona. Había luces por el medio. El año de las luces y luces de Bohemia. Luces de Bohemia, que estrenamos varias veces en Sevilla, estuvimos haciendo temporada
varias veces en el Lope de Vega, es decir, que tenía mucho, era un grupo muy ambicioso. Qué bien, vale. Sí, sí, lo he ido combinando porque, bueno, la verdad es que cuando llegué a Madrid enseguida me salió trabajo en televisión y en cine, pero luego he combinado. Lo último que he hecho de teatro ha sido Las bicicletas son para el verano, que es una obra maravillosa de Fernando Fernán Gómez. Qué bonito. Vale, pues muy bien. Seguimos entonces. Tú vamos a ponernos ya que te vas allí a Nueva Zelanda a grabar. Vale, entonces con todo un equipo que sabía hablar inglés y tú ahí peleándote ya con tus nuevos conocimientos. Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue allí? Claro, bueno, allí yo me preparé bastante porque tenía inquietud en parar la mecánica del rodaje. Ya había hecho varias películas y sé lo difícil que es estar en un rodaje, porque somos muchos, la cosa va muy rápido y tienes que estar muy, muy, muy pendiente de todo lo que se dice y todo lo que se hace, porque no, es decir, no puedes estar rajada, ¿sabes? Tienes que estar con la antena puesta porque sí, porque ese es el lenguaje, ¿no? La cosa va muy rápido, hay que hacerlo bien y además con la cosa de, es decir, yo tenía dos hándicaps que no había hecho nunca, que era rodar en inglés, uno, y otro, hacer una película de efectos especiales que nunca lo había hecho. Entonces, por el texto tenía el beneplácito del director, de Peter Jackson, como diciendo, no te preocupes si tienes acento o tienes una mala pronunciación, porque se supone que eres latina. Entonces, eso me calmaba bastante. Claro, luego cuando llegué allí me dice, no, pues se te tiene que entender bastante bien, y tenía una coach, Diana Burns, que sigue siendo amiga, y hubo que prepararlo bastante porque no es fácil lo de hablar e interpretar en otro idioma, ¿no? Entiendo. Y Peter, por ejemplo, ¿cómo era rodando en el set? ¿Era un tío, lo veías exigente, lo veías intenso? Sí, bueno, lo bueno es que adora a los actores, con lo cual eso es todo lo hace muy fácil. Actores que le dan miedo a los actores o no sabe hablar del lenguaje de las emociones, y es un problema porque no sabe con qué material estás tú trabajando. Entonces están perdidos y hablan de resultados cuando, vale, es decir, está bien los resultados, pero a los actores nos gusta mucho cuando trabajamos en el sentido de que trabajas tus emociones y eliges el grado, eliges qué emociones, mezclas con otra, ¿sabes, no? Uh-huh. Y él era un experto, yo no sé cómo, pero él era un experto. Entonces, otra cosa buena que tenía era que le gustaba mucho ensayar, con lo cual, antes de rodar, teníamos todo trillado, toda la secuencia que hicimos Tim y yo, todo lo teníamos trillado. Y eso da mucha tranquilidad, porque ya sabes lo que quiere, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que así, ¿no? Bueno, tú contabas en una entrevista que Peter Jackson de alguna forma buscaba conocerte personalmente, ¿no? Que insistía mucho en quedar contigo y un poco en ser colegas, ¿no? Sí, pero esa es la parte de Londres, vale. Sí, que me quería ver cada día y yo decía, ay, por favor, y claro, yo con las 6 horas de clase estaba agotada. Entiendo que es una persona que realmente que busca esa empatía y el buen rollo, ¿no? Y que haya una afinidad, ¿no? Más que alguien que simplemente actúe bien, ¿no? Entiendo. Claro, pero también te estoy hablando de un Peter Jackson que igual ahora es ya, ya, por asomo. Es decir, claro. Es un Peter Jackson de hace 30 años, ¿no? Claro. Entonces, a él le daba seguridad sentir que sus actores hacían piña con él. Yo llegué a esa conclusión una vez que le conocí allí. En Londres no sabía por qué a ver cada vez, porque no era cuestión de que me quisiera ligar ni nada. Pero me quería. Bueno, fuimos al zoo, nos fuimos al museo, nos fuimos cada día. Y yo agotada, pero bueno, también me servía bien porque hablábamos todo el tiempo en inglés. Ya le aprendía mucho, ¿no? Qué y bueno. Después, claro, después cuando leo en el guión la escena del zoo, la escena, digo, pues claro, es decir, no es que me estuviera probando, es que, no sé, estaba pues eso, conociéndonos, a ver si podía confiar en mí, ¿no? Porque, claro, el rodaje llegó un momento, es decir, aunque todo eran facilidades, cuando estaba la sangre de un día, de otro día, que ya empieza a oler la mermelada esta del jarabe de arce, empieza como a oler, ¿no? Porque ya es una semana, otra semana. Es decir, que no es una cosa fácil, es una cosa muy... El tema de los efectos es muy divertido,
pero también es mucho, es un compromiso de hacerlo bien a primera. Por ejemplo, la escena esta de cuando le rompo la espina dorsal al Ángel Les, ¿no? Al tío de Tim Ball, del protagonista. Pues claro, solamente hay una espina dorsal. Entonces, es decir, hay que hacerlo bien a la primera, sí o sí. Porque si no, pues, es decir, mejor no pensarlo. Sí, sí, un marrón para los de arte, para el departamento de arte, claro. Sí, es como decir, mira, no vamos a pensar si sale mal. Es una cosa que cuesta muchísimo de hacer porque se cimbrea, bueno, es una cosa extraordinaria como lo hacen. Entonces, hay que hacerlo bien a la primera. Entonces tú dices, vale, pues bueno, también yo era muy joven, igual ahora me hubiera cortado más trabajo, pero antes era una inconsciente y me entregaba al juego y lo hacía y me lo pasaba bien y salía bien a la primera y ya está, y tiramillas, ¿no? Mira, al hilo de lo de los efectos especiales, tengo aquí una pregunta así bastante concreta, porque Peter Jackson es un tío que destacó por ser un gran entusiasta, ¿no? De hecho, él sus primeras pelis hacía él una gran parte de sus efectos especiales. Creo sí. Que Meet the Feebles incluso confeccionaba los muñecos o parte de ellos. Sí. En esta peli creo que ya empezó a delegar más, ¿no? Si no estoy confundido. No sé tú cómo lo viste allí, si lo habías directamente implicado o ya había un equipo que él simplemente dirigía en este caso. Hombre, no lo sé porque seguramente en los diseños tendría... Él tiene una imaginación, como bien sabes, extraordinaria. Entonces, seguramente en los diseños algo diría. Cuando yo llegué allí, ya estaban los diseños hechos y yo llegué allí a lo mejor un mes antes de rodar. Ya había muchísimas, es decir, no se hacían pruebas de efectos, sino que ya estaban haciéndose los efectos. Entiendo. ¿Sabes? Entiendo. Entonces, no, yo creo que ahí ya delegó en Richard, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba de apellido, Richard. Pues no lo sé, la verdad. El director de los efectos especiales que ganó un premio. Bueno, yo creo que en Sitges ganó un premio a mejores efectos especiales y no sé si en Italia también recogimos algún premio de efectos. Bueno, de hecho hubo un récord de litros de sangre utilizados en su momento, me parece, ¿no? Sí. O un hito de estos así muy, muy llamativo, pues, parece. Sí, lo de la película más gore de la historia del cine. Yo no sé si lo sigue manteniendo, pero sí, sí. Creo que lo superó Blade. Esta de Wesley Snipes, pero haciendo trampa, porque hay un momento que echaban sangre por aspersores o algo así, ¿sabes? O sea que estamos a muerte con vosotros ahí, ¿sabes? Mira, Diana, para aprovechar el tiempo que dentro de poquito ya te tienes que ir, nosotros vimos la peli en versión original. Entendimos por ahí, pero no tengo claro y quería confirmarlo contigo, si fuiste tú la que lo dobló en castellano. Sí, que lo doblé. Sí, porque ya tuve una experiencia con un director que puso la voz de otra persona a mi carita y no quería que eso pasara. Entonces sí lo hablé con Peter Jackson y me aseguré que no lo doblamos en Barcelona y sí, lo doblé yo. Lo doblé yo mi texto en español. Es que mi cara tiene que ir con mi voz. Es que otra cosa... A la gente le puede gustar más o menos mi voz, o más o menos mis piernas, o más o menos mis brazos, pero no por eso se tienen que cortar, ¿verdad? Entiendo, entiendo. Y esto es una cosa, bueno, me llamó mucho la atención todo lo que tú aportaste, ¿no?, al personaje, porque, bueno, te llamabas Paquita, que creo que era el nombre que tenía el personaje del Año de las Luces, si no estoy confundido. Sí. Sí. También le pusisteis al perro el nombre de Fernando. Fernando, pero eso no fui yo, ¿eh? ¿No? Ah, eso no fui yo, eso fue Peter Jackson. Eso fue Peter Jackson, sí. Peter Jackson cogió del Año de las Luces, que gustó mucho la película, de homenaje a Fernando Trueba, el nombre de Fernando de mi perro, y de Paquita, es el personaje del Año de las Luces. Y yo le puse el María Sánchez, que es el apellido de mi abuela. Qué bueno. Se llamaba Paquita. Y creo que el título en castellano también, hablaste tú con la distribuidora para la traducción, el famoso título, ¿no? Que la gente dice, Dios mío, vaya título, ¿no? Sí, es que me daba miedo, verás tú, como a veces hay unas traducciones tan raras, no me gustaba que se le perdiera la comicidad del título en inglés. Porque Brain Dead también, aparte de muerte cerebral, que como lo literario, también significa como que estás pedo, ¿sabes? Como que estás turulato, ¿no? Ajá. ¿Sabes? En inglés. Pero claro, si tú dices
he hecho una película que se llama Muerte Cerebral, lo último que te imaginas es que te vas a reír. Entonces, yo quería buscar algún título o algún subtítulo que entrara esa aserción, ¿no? De ese significado del título de Brain Dead. Entonces, bueno, la verdad es que a él no le pareció mal y a los distribuidores tampoco, y ahí se quedó Brain Dead, tu madre se comió a mi perro, que además es una frase mía, pues era un homenaje a Paquita, yo qué sé. ¿Y cómo fue, o sea, cómo viviste tú el impacto de la peli? ¿Cómo fue de complicado distribuirla? ¿Hubo censura? ¿No hubo censura? ¿Cómo se vivió en aquel momento? No, yo sufrí la censura propia del género, es decir, es un género muy minoritario. No se estrena en la Gran Vía, no, es decir, no es una gran producción y en principio no se iba a estrenar, en principio iba a pasar a vídeo y ya está. Lo que pasa que era mi primera película de protagonista y una película que yo había hecho en Nueva Zelanda y además me sentía muy orgullosa de haberla hecho. Entonces dije, ¿cómo no va a haber estreno? Lo organicé yo en el Cine Palafox de Madrid. Y que me acuerdo que el dueño del teatro me digo, oye, que tengo algunas entradas, no sé cuánto. Dice, sí, tú coge las que quieras, porque claro, el patio butaca es de como de mil y pico localidades, ¿no? Y yo organicé un estreno y metí allí pues a 600 personas de la mía, de prensa y de todo, ¿no? Hice, es decir, que hice un estreno, pero lo hice yo porque, es decir, no es una película, pero a una hora tampoco, ¿no? Es decir, no es una película para el gran público, que es parte del encanto de este tipo de películas o de este tipo de género, ¿no? Es una cosa minoritaria, pero, es decir, no solamente no me importa, sino que lo, es decir, el teatro también es una cosa minoritaria y no dejamos de hacerlo, es decir, que no tiene una cosa que ser para el gran público y que, es decir, nadie se hace millonario haciendo películas gore o ¿sabes, no? Es decir, que esto es una cosa pequeña que se disfruta, sobre todo los fans, ¿no? Que soy de, yo no soy fan de, a mí me gusta esta película porque ha sido una experiencia inolvidable y me gusta mucho recordarlo, pero no soy fan del género para nada. Entiendo. Bueno, y ya para acabar, lo último, y ya te dejamos en paz, Ana. Esto ya es una curiosidad mía personal. ¿Has vuelto a tener relación con Peter? ¿Te lo has vuelto a encontrar ya el Peter de los Oscars? ¿O ha sido ya demasiado complicado ya acercarnos? No. Bueno, nosotros después de la película sí nos hemos visto varias veces, sobre todo en festivales, en el Festival de Cannes, en estos sí, con muy buena relación. Y sí es verdad que ya cuando está haciendo el reparto del Señor de los Anillos, sí que me llamé al director de casting y en Londres, más bien le llamé a él sabiendo que estaba en Londres. Y ya no pude hablar con él, es decir, que ya tenía muchos filtros. Ya hablé con el director de casting, con John Hava. Estuvo muy simpático, muy atento, mándame tu último trabajo y tal. Y yo había hecho una serie que no me gustaba mucho y no se la mandé ni nada y ahí un poco se rompió el contacto. Vaya. Bueno, nunca abandonemos la esperanza. Igual aún puede haber reencuentro. Sí. Hay muchas oportunidades, festivales o ¿sabes? ¿No? Sabidos lo que... Pues nada, Diana, por mí yo creo que te voy a mogollón de información, además de primera mano, información privilegiada, que es una maravilla. De verdad que ha sido un placer hablar contigo. Estoy encantado. Y bueno, lo que te dije en el primer mensaje, gracias por haber sido Paquita. Igual estás cansada de que todo el mundo te siga recordando tantos años después esta película. No sé si estás cansada o te gusta, por lo contrario. No es pensada porque como depende un poco de qué tipo de gente sea, ¿sabes? También me recuerdan por las chicas de hoy en día, la gente mayor, por Canción de Cuna de García. Ah, bueno, está repartido entonces, la admiración está repartida, eso está bien. Está repartida, sí. Está bien, está fantástico. Pues nada más, Diana, muchísimas gracias. Mira, gracias a vosotros. Te tienes que marchar, así que un abrazo enorme. Chao, chao. Venga, un beso. Chao, adiós. Bueno, freaks, esperamos que gozase de estas historias y las anécdotas que contó a boa de Diana. En breve subiremos un nuevo vídeo, pero ainda hay que agarrar un chisquiño para poder gozarlo. A verdad es que estos días estásenos a acumular un poco chollo. Ya sabedes, si os gusta, dale yo like, compartid todas esas caralladas e unidevos a nosas filas, freaks.